Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que me está acompañando hoy. Mi nombre es Patti Mendoza y como siempre me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y bueno, hoy aquí en su programa Ser Libre voy a platicar con una gran amiga, una gran mujer que nos conocimos hace tiempo por allá en los rumbos de Colombia. Hoy yo me quiero regresar a Colombia, no, nos conocimos en Perú. Y nos conocimos en lo que es el área de Pucallpa, allá donde fuimos a estudiar, a aprender, a conocer esas maravillosas plantas amazónicas que son una belleza. Pero ¿quién es a la persona que voy a entrevistar? Les voy a decir. Ella es Selene Marlene Guzmán Domínguez. Es facilitadora de estados expandidos de conciencia y su rama es el área de la salud. Se ha sumergido, como ya le comenté, en lo que es la selva amazónica. Ha estado dietando con plantas maestras y plantas de poder. Todo esto, pues, limpiando cuerpo, mente, espíritu. Y explora unas técnicas de sanación física, mental, espiritual muy interesantes. Y está certificada en A ver, Selene. Transformational Breathwork. Eso chingado, sí se habla. Eso está medio raro el nombre. ¿Cómo estás, Selene? Hola, hola, muy buenas noches. Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Oye, Selene, hace tiempo que nos conocimos con esta medicina tan extraordinaria, tan maravillosa, que la verdad yo estoy mega, mega enamorada. Y cada que me voy de viaje a otras dimensiones con esta medicina, digo, wow, qué cosa tan, tan hermosa poder conocer nuestro interior de esa forma. Platícame qué ha sido para ti la ayahuasca y pues en aquella famosa ceremonia que tuvimos en Perú, que para mí fue una de las ceremonias que me dejó muchísimo aprendizaje y creo que también a ti. Platícanos de esa área. Wow, pues creo que la abuelita ayahuasca es una de las plantas maestras de excelencia, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que en esa ceremonia tan, tan fuerte que tuvimos? Pues te hace entrar a estados no ordinarios de conciencia y así poder sumergirte a tu inconsciente y ver qué es lo que se oculta ahí, ¿no? Ver cuáles son tus miedos, tus traumas, todo lo que vienes arrastrando. Entonces, ese viaje fue espectacular porque aprendí muchísimo, me mostró muchísimo la abuela. Realmente hicimos conexión todos los que fuimos. Ahora sí que la conexión es directa, ¿no? Entonces, yo creo que hay un antes y un después de ese viaje, de ese mes de dietar con plantas de poder, plantas maestras. Sí hay una gran diferencia. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu es otro, como que drené todo lo que yo venía arrastrando, sufrimiento, miedo, tristeza, heridas de abandono. Entonces se quedó allá, se quedó en la selva, y esa es una de las cosas que me explicó la abuela, ¿no? Libérate, déjalo todo aquí, deja que yo me haga cargo, aquí se va a quedar. Vas a salir de aquí, de la selva, vas a irte del río Ucayali, ¿te acuerdas de ese río hermoso que nadamos? Claro. Nadamos en el río Ucayali, y me dijo, déjalo aquí, déjalo, ya no es tuyo, yo voy a hacer, aquí va a estar. Entonces, wow, fue una experiencia extraordinaria, y sí, hay un antes y un después. Oye, claro. Selene, una vez que conoces esta medicina y toda la experiencia que obviamente tienes, ¿cómo poder de pronto explicarle a algunas personas que cuando nos sumergimos en estas dimensiones con esta medicina, hablamos con la medicina y es una energía o un espíritu el que nos va guiando y nos va diciendo, pues este es el camino donde tú puedes vivir mejor, esto es lo que tú tienes que soltar, esto es lo que a ti te está haciendo daño? ¿Cómo de pronto explicarle cuando no hay esa cultura y no hay ese conocimiento en muchísimas, muchísimas personas?
¿Cómo poder decirles, se puede hablar con la medicina, pero además se puede hablar con tu enfermedad, hablar con ella y te va a decir qué es lo que está ocurriendo y por qué está ahí en tu cuerpo y qué te quiere enseñar? ¿Tú qué les dirías? Wow. Yo digo que, híjoles, te va llevando de la mano, te va llevando la abuela ayahuasca, te va llevando. Entonces empiezas a entrar al estado no ordinario y de repente te muestra, ¿no? Visiones, recuerdos e incluso de otras vidas, ¿no? Que dices, bueno, es porque estoy viendo esto. Ya Claro. después, como que te das cuenta, ah, es que no era en esta vida, era en otras. Entonces sí, sí creo que no hay ¿Tienes una imágenes y cultura, así? porque Para que no ocurra. estamos acostumbrados, como tú Ajá. dices, pero wow, creo que ahorita ha tenido un boom todas las medicinas ancestrales. Entonces creo que para todos los radioescuchas, para todas las personas que nos están escuchando, darse la oportunidad de experimentar, de vivir, de trabajar en ti mismo y mirar hacia adentro, porque tienes que mirar hacia adentro. Eso es lo que te dice la planta, ¿no? Mira hacia adentro. Entonces, yo creo que no hay una fórmula mágica o que yo te diga, mira, vete por ese caminito. Simplemente la planta es sagrada, es sabia, tiene muchísima sabiduría ancestral y ella te va llevando de la mano. Entonces yo creo que para cada persona tiene algo, ¿no? Para cada persona su ceremonia es diferente. Entonces, pues yo les puedo decir, wow, vi muchísimas cosas, pero soy yo. Entonces, sí, para cada persona, dependiendo lo que ha vivido y las cosas que traiga, es diferente y la abuelita se expresa diferente. Y finalmente, Selene, hablamos de energía. Finalmente hablamos del ser humano, hablamos de las emociones, hablamos de cómo poder conectar con nosotros mismos. Y ahí es donde estás tú especializada en una técnica que ahora sí te puedo decir que estuve en una práctica contigo y una forma totalmente diferente de poder relajarte, de poder conectar y de sentir tu cuerpo y como regresar a ese presente, a ese aquí en este momento y en este instante. Platícanos qué es esta técnica y cómo ayuda a las personas. Sí, esta técnica es una técnica de respiración circular, consciente, conectada, profunda, transformational breathwork, respiración transformativa. Entonces, también lo que hace esta técnica es activar en tu cuerpo una bioquímica para que entres a estados no ordinarios de conciencia. Entonces, lo primero que vas a entrar es a una hipofrontalidad transitoria. Esto quiere decir que tu mente analítica va a ceder, va a dejar de llegar mucha sangre a tu corteza prefrontal. Entonces, la mente analítica va a callarse. No sé si lo pudiste experimentar, como que estás tan enfocado y concentrado en la respiración que la mente deja de ser tan insistente y eso es fabuloso porque descansas. Entonces, llegamos a la hipofrontalidad transitoria, llegamos a las ondas teta. Las ondas teta son maravillosas porque en las ondas teta puedes acceder a ellas mediante la meditación, mediante la respiración. Y bueno, también es un viaje, ¿no? Es un viaje, es la oportunidad de ver qué es lo que se esconde en tu inconsciente. Todo aquello, el inconsciente, decía Carl Jung, médico psiquiatra. Yo creo que uno de los médicos psiquiatras que más se acercó a explorar la conducta humana analítica, la personalidad del ser humano. Él decía que tenemos el consciente y el inconsciente. El consciente es todo lo que estamos ahorita realizando. Yo estoy consciente de que estoy hablando y estoy consciente de que estoy aquí en una entrevista. Pero ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es todo lo que se oculta en tu cerebro, está aquí adentro, ahí y no sabes qué está.
Ahí se encuentran los miedos, los traumas, tus ansiedades, tus patrones automáticos, tus desviaciones, tus fobias, todo lo que no sabes que tienes se encuentra aquí. Entonces, esta es una técnica maravillosa porque entras a un estado ordinario de conciencia con tu propia respiración y puedes acceder a la información que te está limitando en potencial de acción, ¿no? Muchas de las veces no sabemos por qué actuamos o reaccionamos de alguna manera. Bueno, es que en nuestro inconsciente se encuentran patrones acumulados igual de esta vida, de otras vidas y aparte transgeneracionales. Bien, venimos arrastrando muchísimas cosas. Entonces, hay que liberarlo, es como una olla express, ¿no? Psss, hay que liberar esa olla para que salga y fluya todo. Selene, ¿desde hace cuánto tiempo está presente esta técnica y cómo puede ver alguien un resultado? ¿En cuánto tiempo se ve resultado una vez que inician un proceso? Bueno, desde la primera sesión ves la diferencia. Desde la primera sesión entras en ondas teta, es una explosión en tu cerebro. Yo creo que desde la primera sesión tú empiezas a ver, porque al otro día que despiertas dices, ay, te sientes como que más relajado, estás más tranquilo, como que sonríes más en el día. Entonces es como que entre más y más vayas practicando la respiración, se van viendo muchísimo más resultados, ¿no? ¿Y ¿Cuánto qué otra tiempo, cosa? perdón, cuánto tiempo o cuántos años tiene ya esta técnica? ¿Y Bueno, quién la inventó? ¿Quién fue el creador? sí. Stanislav Grof y su esposa Cristina Grof son los que empezaron a hacer prácticas con la respiración holotrópica. Más o menos en los años 1960 y algo, 67, 69, por ahí. Entonces, también era médico psiquiatra, Stanislav Grof, y él empezó a hacer prácticas con LSD. Ya sabes que en los años 60 empezaron una revolución de LSD y todo el mundo quería tomar LSD. Sí, Entonces, sí. estos médicos psiquiatras empezaron a trabajar con eso para ver cómo podían ayudar a sus pacientes psiquiátricos. Pero después hubo como que una cancelación de todo el proyecto. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo? ¿De qué otra manera podemos acceder a los estados no ordinarios? Y empezaron a hacer prácticas con la respiración holotrópica. Aquí en México se está apenas, tendrá 2, 3 años, más o menos, en español, porque todos aquellos que querían certificarse para dar este tipo de terapias se tenían que ir a Estados Unidos y en inglés tomar la certificación. Ahorita tenemos ya la oportunidad de que ya llegó a México en español y ya nos estamos certificando muchísimas personas para dar este tipo de terapias. Yo tengo 2 años trabajando y bueno, también ha sido wow, un antes y un después, ¿no? Ya tu mente está súper tranquila, procesas mejor las cosas. Bueno, es muy diferente, hay mucha diferencia, vaya. ¿Para quién está dirigida esta técnica? ¿Quiénes sí pueden utilizarla y quiénes no podrían utilizarla? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones, pues sería mujeres embarazadas no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por el movimiento de diafragmal de la respiración. Como es conectada y profunda, no es recomendable. Pacientes psiquiátricos con brotes esquizoides tampoco. ¿Por qué? Porque se puede activar, ¿no? Una crisis. Pacientes asmáticos pueden hacerlo siempre y cuando tengan su inhalador al lado de ellos, ¿no? Por cualquier momento que les dé un poquito de tos o algo así, pueden hacerlo, pero con su inhalador al lado. Pacientes con problemas cardiovasculares del corazón no pueden hacerlo a menos que estén muy controlados y se estén medicando. Hay gente que se medica, por ejemplo, la hipertensión, igual, ¿no? Si te tomas tu pastillita y ves que tu frecuencia está equilibrada, lo puedes hacer.
Serían esos, más Y que nada. quiénes, entonces, de ahí más adelante, quiénes sí pueden. Ya niños, como de cuánta edad, porque también ahorita se está dando el grave, grave problema de niños que tienen mucha ansiedad, que tienen mucha depresión, y los niños, en este caso, quienes sí pudieran estar utilizando esta técnica. También tendríamos que ver edades. Yo me imagino que de los 15 años en adelante, porque tan chiquititos y como es a una frecuencia, pues se cansan. Si uno como adulto como que llega a un momento en que ya no puedo y le das más, yo creo que los niños no son candidatos. Además, sí, mejor otro tipo de terapia para ellos. Yo creo que de los 15 años en adelante, a los 70, 72, 75, que no tengan problemas, digo, si tuvieran marcapasos, sufran del corazón, te digo, hipertensión y todos esos detallitos, es mejor no. Platícanos cómo fue para ti tu experiencia la primera vez que conoces esta herramienta. Sí. Bueno, igual me mandaron un link de una sesión gratuita a una amiga de aquí de Mérida. Me dijo, mira, hay una nueva propuesta para entrar a estados no ordinarios de conciencia. Dice, yo conozco a Ennio, el fundador de One Breath y de Transformational Breathwork, aquí en México, y está dando esta propuesta. Entonces, causalidades de la vida, ¿no? Yo no tenía nada que hacer en la tarde y dije, bueno, sí, me doy la oportunidad, ¿no? De entrar. Me metí a la sesión, dio una explicación extensa de qué es Transformational Breathwork, las indicaciones, las contraindicaciones, lo que iba yo a sentir y como que nos retó, ¿no? Dijo, a ver, pues ya estás aquí, dale, respírale. Y yo como que dije, pues va, ya estoy aquí, le voy a dar. Y respiré, respiré, respiré. Llegué a un clímax y mi cerebro ¡fum! Hizo explosión y tuve un orgasmo aquí mental que dije, ¿qué es esto? Terminó la sesión y dije, wow, ¿qué es esto? Me acuerdo que me incorporé y dije, yo quiero dar esta terapia. Yo quiero dar esta terapia. Yo creo que lo deseé tanto que mira, se materializó. Ya es una realidad. Y sí, yo creo que algo que es bien importante rescatar es que cuando algo llega así como que al espíritu, llega al alma, llega al corazón, o esas como corazonadas, ¿no? De decir, esto como que tiene algo que me está llegando mucho más allá, es ahí como que te pesca y dices, vámonos, de aquí somos. ¿Qué te dicen las personas cuando están dentro de este tipo de trabajo de respiración? Porque yo te soy bien sincera, te soy honesta, cuando hice la práctica contigo, yo pensé que iba a ser una respiración de las normales que nos dicen que respira por la nariz despacio y no sé qué, pues resulta que no, que es totalmente diferente. ¿Por qué hay que respirar por la boca y la técnica que tú nos diste? Porque estamos ingresando mucho oxígeno a nuestro torrente sanguíneo, a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células. Y ese oxígeno está activando una bioquímica en tu cuerpo. Y como es conectada, profunda, eso te ayuda y vas respirando, respirando y en circular como una ola, no parando, no parando, no parando. Entonces llega un momento en que tú ya estás súper, ya está como barrito, ¿no? Ya estás, ya estás. Entonces contienes el aire. Comprimes, les decimos que aprieten el abdomen. Esa apretada de abdomen es para estimular el líquido cefalorraquídeo y estimular la glándula pineal. ¡Plim! Entonces es cuando viene la explosión de ¡oh! ¡Wow! Y es cuando tienes tu experiencia y pues las ondas teta te dan la información que necesitas saber. Porque esa parte de la glándula pineal es súper interesante, porque el trabajar con la glándula pineal pues está hablando de una expansión de conciencia y te está hablando que cuando trabajas sobre ella y la cuidas también porque ciertos hábitos hacen que esa glándula esté calcificada.
cuando trabaja sobre ella, vienen situaciones pues interesantes para la mente e interesantes para el ser humano. ¿En cuánto tiempo podemos ver un resultado así fuerte en el trabajo de la glándula pineal con la técnica? Wow, qué pregunta tan interesante. Yo me imagino que si respiras 2 veces a la semana, ¿en qué? 4 o 6 meses, a lo mejor. El abanico de posibilidades es tan amplio en la respiración que a veces uno entra a la sesión para respirar y como que esperamos llegar a estimular la glándula pineal, ¿no? A segregar el DMT, pero cada sesión es diferente. Entonces, sí, hay veces que es tan fácil llegar y es como tú estés, ¿no? En el estado de ánimo, como te encuentres, hay veces que sí la estimulas muy fuerte y tienes visiones, literal, como si estuvieras con alguna, en una, alguna ceremonia. Con alguna plantita maestra. Entonces, hay veces que es diferente. Te digo, el abanico de posibilidades es wow. Puede que tu experiencia te quede suspendido en el espacio, simplemente flotando en un silencio total, hasta ver a tus ancestros que se acercan a hablar contigo y dices, wow, qué maravilloso. Y solo con tu respiración. También Eso es. pude observar y pude darme cuenta que una vez que terminamos la práctica, que déjame decirte que fue muy relajante, muy tranquilizador, una vez que estábamos dentro de todo ese proceso, llevas un acompañamiento de la música, de música, una música muy bonita, por cierto. ¿Qué efecto tiene en este proceso la música? Sí, pues primero que nada, evocarte, ayudarte a respirar, a que no se te olvide, ¿no? Porque llega un momento en que ya estás entrando en ondas teta y se te olvida respirar y te quedas de repente. Entonces, la música te ayuda a que mueva. Entonces, como es música diferente, música bélica de los indios americanos, Cherokees, o sea, es diferente. Entonces, como que también si traes algún ancestro por ahí, como que te ayuda, ¿no? Te ayuda a que te concentres. Entonces, la música que va después en Savasana, cuando ya estamos en ondas teta, también, ya estás en ondas teta. Entonces, la música debe de ser una música que te ayude a fluir, ¿no? Que te despegue y que te lleve al infinito y más allá. Me acuerdo una sesión que tuve yo respiré, la compañera puso pajaritos. Al final, ya en las tetas, entonces pone pajaritos, yo me sentía un pajarito, te lo juro, dije, y bueno, me acuerdo que alcé mis brazos y me fui, me fui. Entonces, sí, la música influye muchísimo. Los 20 primeros minutos de respiración activa es música evocativa, música que te va a ayudar a que le des y le des y le des. Y los 20 minutos después, ya estando en ondas teta, es música muy relajante que te ayude a elevarte, que fluyas. Que fluyas. ¿Cuántas sesiones o cómo manejas tú esta herramienta? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo lo hacen? ¿Todo el tiempo es a través de Zoom? Que bueno, estas son herramientas realmente interesantes para poder estar contigo, tú allá tan lejos donde estás ahorita, pero estamos aquí juntitas. ¿Cómo poder contactar contigo? Pero ¿cómo decirles? Necesitamos trabajar 3 sesiones, una cada 8 días, 4 sesiones. ¿Cómo es ese proceso? Son por membresías. Tenemos varias membresías, entonces cada paquete son tantas respiraciones, segundo paquete tantas respiraciones y así nos vamos. Ahorita son membresías. Ya después vamos a implementar un poquito más de talleres, pero un taller ya es más largo. Entonces, ya es para personas que ya están habituadas, a respirar, ¿no? Entonces, ahorita la gente está empezando a conocer la técnica,
Por eso son membresías de sesiones. Por ejemplo, la primera membresía es de 4 sesiones, una vez a la semana. Entonces les va súper bien. ¿Por qué? Porque empiezan a practicar la respiración, empiezan a ver los resultados y, ah, bueno, ¿quieres otra membresía? ¿De cuántas sesiones quieres? ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Perdón, se me fue. Selene, ¿por qué hay personas que cuando empiezan a trabajar este tipo de técnica, una de las primeras reacciones es que se marean, el mareo de manera así como general? Sí, igual es por que estamos llevando muchísimo oxígeno al torrente sanguíneo, entonces tu sangre se empieza a alcalinizar. Entonces, como que sí, de repente, como que. Y la tetania, ¿no? La tetania, pequeñas contracciones en tus manos, igual es porque estamos llevando mucho oxígeno y la sangre se está alcalinizando. Entonces, wow, es una explosión, es como un shot de oxígeno. Que te estás oxigenando todo, tu cerebro, tus neuronas. Tus neuronas están otra vez haciendo la reconexión maravillosa de la sinapsis. Entonces, es una maravilla. ¿Cuál es la diferencia que tú nos pudieras decir entre este tipo de respiración y el otro tipo de respiración que es, se puede decir como el más común cuando vas a meditar, que es una respiración a través de la nariz, que también es una respiración buena, pero cuál sería como la diferencia, la oxigenación que acabas de mencionar o los estados ya más elevados? ¿Cuál nos dirías? Los estados ordinarios. Yo creo que como estimulamos, como entramos a las ondas teta y como estimulamos el líquido cefalorraquídeo para llegar a la glándula pineal, es más. Sí, hay muchas técnicas de respiración, más los yoguis, ves que hacen muchas técnicas, pero bueno, estos combinan la meditación, ¿no? La meditación con la respiración y también me parece que es otra forma de entrar a estados no ordinarios de conciencia. Pero ahí sí la desconozco. No practico el yoga. ¡Ah! Pero sí, empezaré. Bueno, está bien. Oye, Selene, ya para finalizar, casi casi ya finalizar, ¿qué más quieres decir de esta técnica, de esta herramienta de la cual pues tú eres experta? ¿Qué más les quisieras decir a quienes nos van a estar, a quienes nos están viendo en este momento y quienes nos estarán viendo en programas posteriores? Que se atrevan, atrévete a trabajar en ti mismo, a mirar hacia adentro de verdad y explorar quién eres tú y dar todo, liberarte, drenar todos los traumas, las ansiedades, el miedo, el estrés que está aquí acumulado en tu sistema nervioso, liberarlo para convertirte y para trabajar en ti en la mejor versión de ti mismo. Es atreverse a trabajar en uno mismo y a explorarnos nosotros mismos en cuanto a emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Venga, tienes que trabajar en ti. Oye, Selena, ¿y cuándo tienes otra sesión gratuita para que nos puedas decir y estar otra vez ahí contigo? Mañana vamos a tener sesión Ah, mañana jueves. a las 7 de la noche, hora central Ciudad de México. Puedo decir, mi Instagram, Sí, me encuentro claro, como claro. La Magia del Colibrí en Instagram, en Facebook también me encuentras como Respira y Libérate. Y puedes comunicarte al teléfono 777-109-3013. Y bueno, no sé, con ustedes puedo dejar el link de la sesión Sí, por si claro. alguien quiere, muchos, puedan entrar sin ningún problema. La sesión es online por Zoom. Y decirles que cuando es pues elijan tomar esta terapia que de verdad está interesante,
Tienen que hacerlo en un lugar tranquilos, acostaditos, relajados, porque pues cuando uno se da el tiempo para uno mismo, hay que hacer todo un ritual en el espacio, en el momento y el lugar que estén eligiendo. Sí, tienes toda la razón. Se me olvidaba comentar esto. Son 2 horas. En 2 horas no te tienen que interrumpir. La primeros 40 minutos doy una extensa explicación sobre el breathwork, sobre transformational breathwork, lo que puedes llegar a sentir. Y después, el resto del tiempo, vamos a respirar. No te tiene que interrumpir nadie, porque repito, vamos a entrar en ondas teta y en estados no ordinarios de conciencia. Entonces, si llegas a interrumpir, no sirve la sesión. Al contrario, se acumula más estrés en tu sistema nervioso y eso no queremos. Queremos liberarlo. Entonces, aparta 2 horas, 2 horas, mañana a las 7, 7 p.m., hora central Ciudad de México, y en tu cuarto, en tu recámara, en un lugar donde nadie te interrumpa, con audífonos, con una tablet o en tu teléfono, y es vía Zoom. Muy bien, me pasas el link para yo por ahí también, si alguien está así como que interesado, me digan, oye, ¿me puedes pasar el link? Y yo les estaré reenviando para que mañana es a las 7 de la noche estemos ahí contigo nuevamente. Sí, claro que sí. Muy Claro bien, que sí. para finalizar, ¿qué decir, Selene? Pues muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Te sigo desde que nos conocimos en la selva. Te he seguido. Me encanta lo que haces. Me gusta mucho tu trabajo. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio tan bello. Gracias a tus radioescuchas. Gracias a todos los que están escuchando este programa. Y bueno, atrévete a trabajar en ti mismo. Es lo que vienes a hacer, vienes a vivir, vive pleno, vive feliz. Y ya. Contentos, sin ataduras y haciendo cambios. Las cosas buenas requieren esfuerzo y sacrificio, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Selene. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias porque estás entregándole a muchas personas, a muchos seres humanos, una herramienta que les va a ayudar a vivir mejor, estar más tranquilos. Y eso, créeme que en esta época de nuestra vida se requieren muchísimos hombres y mujeres con una mentalidad diferente para poder llevar, pues, energía bonita donde estemos caminando y donde estemos, ahora sí que pasando, dejar estelas bonitas en los lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Y a usted, gracias. Nos estamos viendo en el próximo programa. Mi nombre es Pati Mendoza. Cuídese.